Y un taquero en California se quedó sin carne para sus tacos luego de ser sorprendido por funcionarios de salubridad que le confiscaron absolutamente todo. El momento quedó grabado en cámara y Juan José Méndez está en vivo y nos tiene estas imágenes de la situación que mantiene en vilo pues a cientos de vendedores ambulantes. Juanjo, cuéntanos. Así es, Jesse, el taquero perdió cerca de $2,500 y de verdad que ha sido un verdadero golpe para él porque aparte de no vender, tendrá que recuperar la mercancía incautada. Funcionarios de salud del condado de Orange le confiscaron a Samuel toda la carne y otros alimentos que tenía listos para vender anoche. Llegó a la ciudad y nos tiraron todas las cosas que estaban ahí. La policía, pues ellos la verdad no dijeron nada porque ellos siempre vienen a comer aquí. El vendedor también se sintió menospreciado por la manera en que uno de los funcionarios de salud lo trató. Este es puro veneno, quítalo a la basura. A su vez, en las imágenes se observa al funcionario de salubridad muy molesto porque Adam Olivares grababa la incautación de la mercadería. Hasta empujó al camarógrafo para evitar que continuara filmando. La acción me dio coraje porque lo hizo de adrede y estaba la policía ahí. Yo le dije a la policía, I want to press charges. Ahí es donde se ponían. Pablo, propietario de la taquería El Michoacano, fue quien denunció al vendedor a salubridad del condado de Orange porque el taquero hacía 2 meses que se había instalado a pocos pasos de su negocio. Algo hiciera la ciudad para que nosotros no tuviéramos ese problema de tener a los taqueros enfrente, porque como le digo, pagamos impuestos, pagamos empleados, pagamos todo, invertimos, y para que lleguen ellos que no pagan nada, yo digo que no es justo. En el mencionado condado no se permite la venta ambulante sin los permisos y mucho menos si venden a menos de 100 pies de un negocio de comida. Porque el Departamento de Salud... Este activista resalta que las intoxicaciones por comida no provienen de los vendedores ambulantes. Sí, he tenido muchos problemas con el Departamento de Salud porque hemos debatido, porque los récords de hospitales enseñan que las personas que se enferman después de comer comida, la mayoría son de la casa y de restaurantes. Vaya caso, Juanjo. Y sabemos que esto ya ha llamado la atención del Concilio de la Ciudad de Santa Ana. ¿Sabes si van a hacer algo al respecto? Jesse, de hecho, conversé con el concejal Jonathan Hernández, quien dijo que van a investigar con el condado este tipo de decomisos y si realmente han respetado los derechos de los taqueros. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias. Pues ojalá y pronto se lleve a cabo esta investigación para ver lo que ha sucedido.